Hola, hola, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien el día de hoy. Permítanme presentarme, mi nombre es José Eduardo Maco, soy moderador de UPC y ahora les doy la bienvenida a nuestro webinar, Los mitos y verdades sobre la carrera de psicología. Pero evidentemente yo no tengo ni idea acerca de la psicología, sé muy poco en realidad y he traído refuerzos. He traído refuerzos para que nos puedan explicar de la mejor manera acerca de esta carrera y sobre todo en este webinar, que son los mitos y verdades sobre la carrera de psicología. Para esto, permítanme presentarles a Karen Razuri, que es docente de la Facultad de Psicología de la UPC, y ella nos va a ayudar a resolver todas estas dudas que tengamos. Karen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos también a este espacio, entonces, para poder conversar un poco más sobre la carrera de psicología. Y efectivamente, muchos mitos van rondando alrededor de la carrera. Vamos a ir explicando cada uno de ellos y qué hacemos nosotros los psicólogos y cómo estudiamos también la carrera de psicología en UPC. Buenísimo, Karen. Permíteme salirme un ratito de la pauta, porque si me pregunta, si me gusta preguntarle a todas las personas que estamos en estas entrevistas, algo que creo que es fundamental para que los chicos puedan también ponerse ya un poquito en el rol. ¿Cómo te animaste tú a estudiar psicología? Bueno, comentarles un poco mi experiencia, quizás se parece a alguna de ustedes que están de repente viviendo en este proceso de elección. Yo me di cuenta que me gustaba la psicología desde que estaba en secundaria, en tercera secundaria, por ahí, cuando en algún momento de mi vida llegué al psicólogo al colegio, ¿no? Uno dice, ay, es que seguro tienes problemas. Bueno, llegué y me gustó tanto su trabajo que me empezó a interesar. Sin embargo, cuando les comenté a mis papás, me dijeron, uy, ay, ay, pero hijita, ¿estás segura que eso quieres vivir? ¿Y qué tal derecho? ¿Y qué tal ingeniería? Mi papá moría de ganas que sea ingeniera. Es más, ya hasta me había buscado información, mi papá, de ingeniería. La prima que estudia derecho, la otra prima que estudia odontología y la prima que estudia medicina. Les tomó un tiempito darse cuenta que era lo que yo quería. Y bueno, conversé con ellos, fui a un montón de espacios, de ferias, y cada vez que iba me convencía, esto es lo que quiero hacer en mi vida, esto es lo que me gusta. Me llamaba mucho la atención de qué es lo que pasaba con la gente, ¿no? Ese bichito de que, uy, qué interesante, qué está sucediendo, ¿no? ¿Cómo lo explicamos? Y bueno, aquí me tienen algunos añitos después, pequeños añitos después, muy contenta, ¿no? Con lo que hago, con lo que a mí me gusta. Buenísimo, espectacular, perfecto. Yo creo que eso también nos da muchas luces de saber cuál es un poco el camino y cómo Karen eligió su carrera y por qué no se pueden estar identificando cada uno de ustedes. Chicos, vamos a empezar con los mitos y verdades. Vamos a jugar un poco. ¿Estamos de acuerdo, Karen? Está bien, está Va bien. vamos con el primer mito y verdad. Siempre te dicen o siempre creemos, creo, Karen, desde la ignorancia, que ustedes siempre paran, pues, caminando por la calle y van así analizando, psicoanalizando a todas las personas. ¿Esto es verdad? Es un mito recontra común, recontra común. Me lo dicen en mi casa, me lo dicen en la calle, me lo dicen en la escuela de mi hijita, donde es, oye, ¿no? Y ten cuidado, me vayas a analizar. Efectivamente, las personas piensan que como que estudiar psicología nos convierte en un tipo así de magos, ¿no? De tener una bola mágica y estoy mirando siempre. La verdad es que no funciona así. Poder conocer realmente a una persona te demanda un tiempo de evaluar, de conversar. Sí, efectivamente, tenemos que hacer muchas preguntas, ¿no? O sea, a las personas y podemos sí observar, de repente, a ver, no sé, me cruzo con una persona en la calle y observo que está llorando, que está muy asustada, que está pues temblando y yo puedo a partir de eso deducir que puede estar pasando por un ataque de pánico, por ejemplo. Pero no es que yo tenga que analizar a todos todo el tiempo, ¿no? Me ha pasado con personas que he salido en algún momento, ¿no? Es como que, Claro. uy, psicóloga, ¿no? Y no, 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 para poder llegar a un proceso de conocer a la persona requerimos de observación, requerimos de evaluación, requerimos de un tiempo, de un proceso científico, la verdad, para poder comprender y explicar. Y aún así, nosotros no nos pasamos el día, ¿no? Psicoanalizando a las personas, o analizando a todo el que nos llega, porque hay un objetivo de por medio, que yo pueda
estudiar el comportamiento de una persona va a responder a un objetivo. Y no solamente es centrarme en la vida, ¿no?, de la gente, sino responder a una pregunta que se nos ha realizado, ¿no? De acuerdo, sí. O sea, probablemente te haga pues un poco más perceptiva, ¿no? Porque, digamos, tienes unas técnicas, conoces un poco, pero no es que te pases, ah, tú tienes tal cosa, ah, tú tienes tal cosa, ¿no? Chicos, me había olvidado de un punto importante. Ustedes tienen el chat de la plataforma de YouTube para que nos puedan hacer todas las preguntas. Ahí nos estaban saludando ya Guadalupe, Romina, el mismo Juan Carlos. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Pueden dejar absolutamente todas sus preguntas para que pueda resolver las Karen, que de hecho es una súper capa y experta en el tema. Además que seguramente te va a estar enseñando el próximo año. Vamos con nuestro siguiente mito. ¿Solo trabajas en un consultorio? O sea, ¿vamos a estar encerrados toda la vida, Karen, en un consultorio y el típico cliché, ¿no? El diván, el asiento, el sofá, ¿es así? ¿Así funciona esto? Ese es otro mito muy interesante, ¿no? A ver, bueno, psicólogo en un consultorio así, vestido de blanco o con un diván, efectivamente, como salen en las películas a veces. Bueno, no, la verdad es que no, los psicólogos no solo trabajamos en un consultorio. Si yo quiero, puedo trabajar en un consultorio. Pero fíjate que la psicología es bastante amplia, así como el comportamiento humano va a estar en diversos contextos, podemos entender el comportamiento humano en diversos contextos, pues ahí va a estar la psicología como tal. Interesante, Romina por acá nos dice, ¿hay psicología forense? Sí existe el campo de psicología forense, no necesariamente UPC lo enseña, pero les cuento un poquito, ¿no? O sea, la psicología como carrera tiene áreas de especialización. La carrera es este base, ¿no? Esta formación científica de poder comprender el conocimiento, perdón, el comportamiento humano, pero después uno va trabajando en diversas áreas de especialización. Tenemos el área clínica, el área educativa, el área organizacional, el área forense, y eso involucra un proceso ya de perfeccionamiento, bueno, de especialización en realidad, no nos vamos a ser perfectos, pero sí de especialización en algunos contextos de manera más específicas. Entonces, sí, por ejemplo, también está el área social, también está el área comunitaria, y no necesariamente vamos a trabajar en un consultorio, ¿no? Podemos trabajar en empresas, podemos trabajar en bancos, ONGs, hospitales, instituciones, colegios, que suelen ser muy demandados los psicólogos, universidades también, hacer investigación, podemos hacer trabajo social también, o sea, así que es bastante amplia la carrera como tal. En UPC tenemos tres especialidades de formación, que no son las únicas, ojo, sino que nosotros podemos elegir una de ellas como base y ya luego poder también especializarnos más adelante en las maestrías, ¿no? Maestría, doctorado. De O acuerdo, Karen, está buenísimo y queda mucho más claro. De hecho, claro, uno siempre, como tú bien decías, tiene la perspectiva mucho de película, ¿no? De que estamos ahí solamente en el consultorio, pero nos vas mencionando que hay muchas otras oportunidades. De hecho, hay otro mito que también es, creo que, muy, muy típico, y es que todo el mundo piensa, ah, ¿sabes qué? Es una carrera fácil, no miras números para nada, porque no, pues solo es tema de estar conversando, ¿no? ¿Esto funciona de esa manera? A ver, una carrera fácil, a veces lo ponen así porque piensan que como es letras y como tienes mucho que leer, entonces ahí se soluciona ya todo y aprendes todo. En realidad, bueno, vamos viendo primero que es una carrera que demanda tiempo, como todas las carreras, creo, donde uno quiere leer, que necesita perfeccionarse, necesita adquirir mucho conocimiento al respecto. Sí, es cierto, ¿no? De que el tema matemáticas, o sea, no es el curso fuerte, pues, ¿no? A diferencia de repente de las ingenierías o de repente otras carreras como que sí requieren de una especialización en los números. En nuestro caso, no necesariamente, pero sí vemos estadística, por ejemplo. Y esto es algo importante porque nosotros hacemos investigación, ustedes, ¿no? Más adelante, cuando egresen de la universidad, van a trabajar en una tesis, van a hacer un trabajo de investigación en relación a un
tema que les guste. Y para ello sí usamos la estadística en ciencias humanas, en las ciencias sociales sobre todo. Entonces, la matemática no es una matemática especializada, no es una matemática así financiera, para economía, ¿no? Pero sí vemos matemáticas, sí trabajamos con las matemáticas desde un nivel básico, porque necesitamos luego perfeccionar esas capacidades para poder trabajar con estadística. Entonces es una matemática bastante llevadera, eso sí, y reconocer qué significan los números, ¿no? Quizás no es nuestro fuerte haciendo todos los cálculos matemáticos. Lo importante es entender qué significa ese numerito para luego aplicarlo a un campo, ¿no? A un campo de análisis. De acuerdo, no, está buenísimo, nos va quedando mucho más claro y de hecho nos está sirviendo pues para poder comprender mejor esta carrera, ¿no? Que parece que, o sea, está sumamente interesante. Karen, nos comienzan a llegar un montón de preguntas, estoy respondiendo por ahí algunas ya, pero nos ha llegado una de Lynn González, donde nos está diciendo, ¿dónde trabajaría uno si se termina enfocando en la psicología social? Bueno, interesante pregunta. La psicología social va a analizar este comportamiento de la persona en el contexto social, pero no solamente actual, sino también histórico, fíjense, y de poder analizar cómo es que los comportamientos, por ejemplo, de la violencia, cómo los comportamientos asociados al mismo tema coyuntural, actual, ¿no? Del político, incluso, ¿no? O sea, cómo se van configurando, de dónde vienen, cómo se comprenden, cómo ese tema cultural va teniendo un impacto en las personas. Así que la psicología social va a abarcar o va a tener un campo de acción, sobre todo en instituciones más asociadas a ONGs o instituciones, por ejemplo, en relación a los ministerios o para hacer investigaciones del campo social, universidades también. Se trabaja mucho con psicología social. Uno de los principales, de las principales áreas de trabajo vienen a ser, sí, las ONGs y proyectos sociales relacionadas a los cambios, a la promoción, relacionadas a cómo las personas pueden generarse también de manera autosostenible, de trabajar en empoderamiento, de poder trabajar en liderazgo sobre sí mismos, ¿no? Para poder fortalecerse como comunidad, ¿no? Es un campo muy, muy interesante de trabajo realmente. De acuerdo, Cari, y entendería yo que esto es un poco, digamos, una subespecialidad dentro de la carrera, ¿no? Y justo Valeria nos está preguntando qué especialidades tiene la carrera en UPC. Claro, ya, sí, claro, es un área de trabajo, ¿no? Es un área de trabajo, un área en la cual uno se puede especializar. Nosotros en la carrera somos psicólogos generales y tenemos tres áreas, o sea, durante los primeros ciclos se trabajan, pues, los cursos de carrera básicos, y en los últimos semestres, a partir del sexto semestre, ya se van eligiendo las áreas de especialización, pero no porque nos convirtamos en un psicólogo especialista en ese momento, ¿eh? Porque todavía estamos como que muy chiquitos, ¿no? Ya después van a requerir estudios posteriores, pero en UPC se trabajan tres grandes áreas, tres grandes caminos que ustedes pueden elegir entre la psicología clínica, la psicología educativa y la psicología organizacional, que responde básicamente a las necesidades del mercado, ¿ya? O sea, responde a lo que se requiere, nos da la base para luego sobre esto construir. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en el área social, va de la mano con la psicología educativa, va de la mano con la psicología clínica, va de la mano con la psicología organizacional. Si me quiero especializar, por ejemplo, en psicología forense, que es una rama que les interesa a muchos, necesito tener ese sustento, esa base de la psicología clínica, de la psicología educativa, de la psicología forense, me va dando diferentes maneras de comprender y de cómo analizar el comportamiento. Pero en psicología UPC tenemos estas tres, ¿no? Yo puedo elegir una de ellas y obtener, ¿no?, la mención en esta área. Buenísimo, ¿no? Y está espectacular además las distintas opciones. Adri nos pregunta si el psicólogo puede diagnosticar trastornos. ¡Wow! ¿Qué tal pregunta? Y un poco compleja de responder. Les voy a decir algo que de repente han escuchado por ahí y que está muy asociado al psicólogo. Este famoso depende, ¿no? Se depende. Sí y no a la vez. Nosotros, dentro de psicología clínica, porque la parte de salud mental está orientada al psicólogo clínico,
También en psicología educativa vamos a poder observar esto, no tanto en psicología organizacional, porque su área de aplicación es un poco diferente en este punto, pero nosotros, por ley de salud mental en el Perú, no podemos hacer el diagnóstico final. Contribuimos al diagnóstico, sí. Nosotros evaluamos, por ejemplo, y emitimos un informe para que el médico psiquiatra o el médico cirujano ponga el diagnóstico final con su firma, su sello, ¿no? En la historia de las personas. Eso hablando desde el punto de vista de la ley. Ahora, nosotros de manera individual, perdón, de manera particular, ¿no? Si yo quiero trabajo, por ejemplo, en mi consultorio, solemos trabajar de manera aliada con los psiquiatras también para poder corroborar nuestros diagnósticos. Entonces, nosotros hacemos la evaluación, damos un diagnóstico psicopatológico desde nuestro rol y nuestra postura, ¿no? Y esto se suele corroborar con un médico psiquiatra porque son legalmente los médicos son quienes van a poder dar ese sustento legal al diagnóstico final de la persona. Exacto, ¿no? Entonces, sí, pues nos formamos y sí requerimos de un de todo un proceso de evaluación para poder llegar a hacer un diagnóstico. Y eso me hace pensar, Karen, que creo que la Facultad de Salud, que de hecho pertenece a esa facultad, tiene una, digamos, una filosofía, una temática bastante importante, porque creo que los chicos van a estudiar también con pares de medicina. Bueno, nosotros sí estamos dentro o trabajamos de manera muy cercana con estudiantes de medicina, de nutrición, de veterinarios, todo lo que corresponde a ciencia de la salud, porque hay una postura también interprofesional, o sea, de poder desde cada uno de nuestro punto de vista poder abordar diversas problemáticas. Por ejemplo, ¿no? O sea, podemos trabajar el caso del dueño del perrito que viene porque está ansioso, porque su perrito está mal y viene con una serie de temas también, entonces de ver el comportamiento humano no solamente desde la parte psicológica, sino desde sus diversas aristas. Y trabajamos de manera interprofesional. Hay espacios de discusión con otros estudiantes. Esto ya es en los últimos años, ¿no? Cuando ya hemos adquirido más conocimiento, más experiencia, para poder hacer esos abordajes interprofesionales. Ah, pero está súper, ¿no? O sea, tú te vas dando cuenta que desde tu época de estudiante comienzas a trabajar interprofesionalmente. Eso está buenísimo. Vamos con el siguiente mito, si no, de ahí producción me va a matar. Estudia psicología, eso también lo he escuchado varias veces, ¿sabes? Estudia psicología porque están locos y quieren resolver sus problemas. Eso no es Bien. verdad. Y ahí veo algunas preguntitas también que creo que nos va a ayudar a responder este punto. A ver, nosotros los psicólogos, para empezar, no somos perfectos, no somos libres, así, ay, a mí no me va a pasar nada, no voy a tener ningún inconveniente en mi vida. Y yo voy a solucionar, ¿no? Estudiar o solucionar mis problemas, o yo quiero estudiar la psicología porque yo tengo un problema y entonces quiero abordarlo. Acá hay un tema interesante para poder también analizar, que o sea, el estudiar psicología nos va a dar mayor comprensión de lo que sucede. Eso es cierto, sí, nos va a dar mayor comprensión, pero cada uno trae una serie de problemas también y de una serie de vivencias, una serie de traumas propias de la vida humana. Eso no quiere decir de que yo me limite y que no pueda estudiar psicología. Esa comprensión que me va a dar la carrera, claro, me va a facilitar a mí en un proceso introspectivo, me va a facilitar a que yo pueda entender también lo que puede haber sucedido en mi vida, pero mi trabajo no es solucionar mi vida solamente, o sea, no es lo que yo voy a hacer. Sí es recomendable, muy deseable y nosotros reforzamos mucho el hecho de que si yo soy estudiante de psicología, lleve terapia, ¿no? O sea, que sí es necesario porque hay un proceso acá también el hecho de trabajar con el otro, de que yo pueda ahí involucrar temas personales. Entonces, mi trabajo es, si aspiro a que sea profesional, es también necesario que yo me conozca. Entonces, no es que yo quiera tratar o solucionar, entonces yo soy psicóloga, ya, ¿para qué voy a necesitar un psicólogo si yo ya soy psicóloga? Al contrario, si yo estudio psicología, al contrario, o sea, empecemos a trabajar en nosotros mismos, en formarnos, en poder abordar las diversas temáticas que tengamos. No es una limitación. Decir, o sea, yo tengo un problema y por eso ya no puedo estudiar psicología, pero sí es altamente deseable que yo empiece por un proceso terapéutico primero conmigo para luego poder trabajar también con el otro, ¿ya? Pero si bien me da la comprensión de lo que pueda suceder,
no es tampoco la solución como tal a un problema que yo pueda tener. La carrera se encarga de formarnos en conocimientos para entender el comportamiento de las personas. Si yo quiero abordar mis problemáticas personales, estamos acá, los psicólogos, a la espera de poder ayudarlos para poder empezar un proceso terapéutico. De acuerdo, no, totalmente de acuerdo. Y justo tú lo decías, ¿no? Tenemos ahí un par de preguntas justo que se asocian a esto. Romina nos ponía, ¿no? Si tengo TDAH, ¿puedo ser psicólogo? Yo, Claro, se sí. sorprendería. Se sorprendería, Romina. Bueno, es que el déficit de atención con hiperactividad es una condición para empezar. No es un problema, no es una enfermedad, no es que, ay, no, podía, está fuera de la norma. Es una condición en la que, si bien hay este compromiso de las emociones, este compromiso de la atención, requiere de estrategias que de repente, no sé, para mí, leo 5 veces y entiendo, y de repente para este ti necesitas leer 10 veces para que logres entender. Son estrategias distintas, caminos distintos en los que nosotros podemos llegar a la meta. Entonces, no es que haya una limitación como tal, no es que yo veis, no, tiene déficit de atención, ya. No, ya, listo, afuera. Al contrario, ¿no? Como les digo, nos va a dar la comprensión y hay muchos psicólogos que suelen más bien especializarse en estos temas, ¿no? Yo tengo déficit de atención y me especializo en el área educativa precisamente para poder favorecer, ayudar a estos niños en base a mi experiencia. No es algo que tenga que darse necesariamente, pero sí puede ser también como un plus aquí, ¿no? Que me da eso. Yo entiendo lo que pasas porque requiere también el déficit de atención un abordaje integral, ¿no? Dependiendo del nivel de compromiso también. Pero sí, incluso contamos en la universidad con un espacio, un programa que favorece la atención a la diversidad, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, los profes, si yo tengo un estudiante con déficit de atención, sé que en este caso requiero de poder estar más al pendiente o de repente requiero de tener un espacio un poquito más amplio para que entregue una tarea o de repente necesitamos un grupo más pequeño con él o de repente necesito equilibrar mis equipos de trabajo para que no se me distraiga mucho. Entonces nosotros también tenemos este espacio de atención a la diversidad. Y como soporte, ¿no? Incluso en el caso también de Esmeralda, ¿no? Que de repente, como tú bien decías hace un momento, o sea, te va a ayudar también la misma carrera que tú puedas tener algunas estrategias, pero lo importante es que puedas apoyarte en profesionales también, ¿no? Como primera línea. Exacto. Efectivamente, acá veo a Esmeralda que nos habla de la depresión. Te sorprendería, estimada Esmeralda, sobre todo ahora de pospandemia, cómo nos ha tocado a muchos, ¿ah? No, no solamente Sin duda. estudiantes, o sea, no solamente jóvenes, sino jóvenes, niños, adultos, e incluyendo los estudiantes de psicología, e incluyendo los propios psicólogos. Ojo, ya, o sea, nosotros no estamos exentos a poder iniciar un proceso de depresión o un problema de ansiedad. Es una cosa así chiquitita, ¿no? Un psicólogo muy famoso que crea un modelo terapéutico que se llama aceptación y compromiso, de repente lo han escuchado por ahí. Steve Hayes, se llama este psicólogo, sufre de trastorno de pánico. Entonces, Steve Hayes, más bien, a partir de su propia vivencia, empieza a crear su modelo terapéutico para poder trabajar, ¿no? Y él está vivo, por si acaso, ¿no? Uno de los grandes pioneros también, perdón, representantes de la psicología, Beck, de repente lo han escuchado también. Él sufría de depresión, por ejemplo, él estuvo interno por depresión, él fue psiquiatra, ya falleció Beck hace poquito nomás, el año pasado, 100 años vivió, 100 años, y él, a partir de su vivencia, empieza a crear su modelo de primero comprensión y luego de intervención. Así que no es una limitación, lo que sí es buscar esa manera de poder afrontar la situación. Si hay un episodio depresivo, dependiendo del grado de comprensión, de compromiso, ¿no? Si requieres una ayuda psicológica o si de repente si requieres una atención psiquiátrica, es importante saberlo. No es una limitación, lo que sí es más bien es un motivo, creo, muy importante para poder darnos cuenta cómo podemos enfrentar nuestros problemas y empezar a trabajar con nosotros mismos. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y vamos al siguiente mito, ¿no? Que tenemos planteado acá. De hecho, algo que puede confundirse hoy en día mucho es que uno cree que porque da algún consejo, porque nos parece algo, ¿No? nos convertimos en psicólogos, nada más lejos de la realidad, ¿no?
Así es, o como que solo dan consejos, ¿no? Nos dice como que, y también hay esta idea de que si yo voy al psicólogo y si mi psicólogo no me da un consejo, ay, mi psicólogo no sabe nada, ¿no? También es un poco esta parte, es como que estamos esperando que el psicólogo nos vaya a dar la solución, o me va a decir, mira, haz esto, haz ABC y no, nada más, ¿no? Al contrario, nosotros para empezar, no damos consejos, cero consejos. Y a veces la gente se puede frustrar y decir, ay, pero ¿cómo no me vas a decir qué hacer? ¿Qué decido? ¿Me voy o no me voy? Pues la decisión está en ti. Lo que hace el psicólogo es poder favorecer, a ver, primero el proceso de comprensión. ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo así llegaste a este punto? ¿Qué factores están asociados? Entonces, ¿qué cosa hay, no? ¿Por qué para ti es un problema específicamente esa situación? Para que luego sea la propia persona en quien empiece a trabajar en sus soluciones, porque nosotros lo que hacemos es facilitar. Les damos así, mira, todo este problema yo te ayudo a entenderlo y ahora te lo pongo aquí de manera más clarita y tú me dices a B, C y luego tú puedas decidir, no puedas encontrar esa decisión final, porque la persona es responsable de su propia vida. Lo que nosotros hacemos es poder ayudar en el proceso de construcción de esa solución o de comprensión del problema. Entonces, nosotros trabajamos con diversas técnicas, con diversas estrategias para que las personas comprendan lo que viven y puedan darse cuenta de la realidad, de la situación, de lo que está pasando, de lo que están viviendo. Pero no es dar consejos, ni solamente decir ABC o esperar, ¿no? A que nosotros podamos tomar una decisión por las personas. Ah, qué importante mensaje ese, ¿no? Porque muchas veces pensamos eso, que me den la respuesta, y eso no va por ese lado. Vamos a seguir avanzando, porque de ahí tenemos varias preguntas que quiero No, que vayamos tranquilo. respondiendo, Karen. Temas de trabajo, ¿sabes qué es algo que nos preocupa muchísimo? Y a veces creemos, oye, psicólogos no hay chamba, ¿de verdad? Me lo dicen desde mi época, ah, desde mi época. Desde que tenía 16 años, me dicen, es 15 años, creo que no hay chamijita que vas a vivir en tu vida. Bueno, a ver, yo creo que como las diversas carreras, o sea, más allá de la carrera, es del tipo de profesional que yo soy, ¿no? Entonces, punto uno, no es exactamente la carrera quien va a hacer que yo tenga más o menos trabajo, sino es el tipo de profesional para el cual yo me estoy preparando, ¿no? En la medida en que yo pueda desarrollar mis competencias y tener un trabajo adecuado, óptimo, pues va a haber trabajo, por un lado. Ahora, por otro lado, a nivel social, sí ha crecido la demanda de psicólogos en el Perú, ¿no? Es una situación bien crítica, ¿eh? Fíjense que por ahí está en la diapositiva, dice, hay un psicólogo clínico colegiado y habilitado por cada 1.000 habitantes, o sea, en realidad se requiere, sí, se requieren psicólogos profesionales que estén con sus documentos también al día. Por ejemplo, en colegios, muchos colegios no cuentan con psicólogos, la ley dice, pero no hay psicólogos, ¿no? Entonces, el campo laboral ha crecido significativamente. Yo creo que una de las cosas, se han dado cuenta de la pandemia también, que nos ha dejado es esta mirada de, uy, la salud mental está ahí y no es una cosa de vez en cuando, ¿no? Sino que es algo con lo que hay que trabajar. Las mismas empresas, por ejemplo, están invirtiendo en psicólogos clínicos, que antes era solamente el psicólogo organizacional, ahora encontramos psicólogos clínicos trabajando en la salud mental de los colaboradores de una De los empresa. colores. Entonces, el campo como tal ha crecido y de la mano con que ustedes desarrollen sus competencias y puedan tener una demostración, ¿no? O sea, óptima de esas capacidades, de esas competencias trabajadas durante la carrera, pues el trabajo está ahí, ¿no? De acuerdo, Karen. Vamos a resolver algunas preguntas así como ping-pong, te digo, ¿ah? Pues si no se nos va el tiempo. Romina nos preguntaba: ¿a partir de qué siglo puedo elegir la especialidad? Claro que sí, a partir del sexto ciclo. O sea, es decir, la mitad de la carrera cuenta con 10 ciclos, la mitad, los 2 años y medio. Al inicio son cursos generales para todos y a partir del sexto ciclo se elige la especialidad y de ahí hay cursos que se comparten, por ejemplo, tesis, se comparte con todos, ¿no? Y hay cursos que sí son del área clínica, del área educativa y del área organizacional, ya de manera especializada, porque al final el estudiante sale con un bachiller con mención en el área que eligió. Perfecto, ya va quedando más claro. Giuseppe nos pregunta, ¿qué campus se dicta la carrera? Uy, bueno, psicología en UPC ahora es una carrera multicampus, quiere decir de que No, tremendo. estamos
en el campus Monterrico, en el campus San Isidro, en el campus San Miguel y en el campus Villa. Buenísimo, vamos con la siguiente. Astrid nos decía, ¿de qué trata la psicología clínica? Uy, Astrid, has llegado al fondo de mi corazón. Lo que pasa es que yo soy psicóloga clínica, ¿no? No es la única, recuerden, pero es mi especialidad. A ver, la psicología clínica trabaja con la comprensión y el abordaje de la salud mental de las personas. Eso quiere decir de que nos encargamos de evaluar, de hacer diagnóstico, de hacer intervención, de hacer promoción, de hacer prevención también de la salud mental. Por ejemplo, si una persona, pónganse, ¿no? Astrid, ¿no? Llega a la universidad y dice que se siente muy ansiosa, que le da miedo exponer, que no sabe qué decir y empieza a trabarse y de repente se queda en blanco y le da mucho miedo. Entonces, en esa situación, por ejemplo, Astrid, te pediríamos de que puedas consultar con un psicólogo clínico para ver cuál es el tema que estás viviendo. Quizás hay un tema de ansiedad por un tema en particular, por solamente la exposición, o quizás es una ansiedad más general, y eso lo trabaja el psicólogo clínico. Desde el psicólogo educativo, aprovechando el ejemplito, el psicólogo educativo te dirá, bueno, Astrid, ¿cómo podemos hacer nosotros? Tú vas a ir trabajando la ansiedad con el psicólogo clínico y acá desde la parte educativa, ¿cómo podemos ayudarte y darte estrategias para que esa ansiedad no interfiera con tu rendimiento, ¿no? Con tus capacidades de aprendizaje? Y bueno, el psicólogo organizacional, por ejemplo, en una empresa puede más bien hacer un análisis de esta población, de los colaboradores, del clima también de repente de la empresa y poder detectar cuáles son los factores que pueden desencadenar cuadros de ansiedad y trabajar sobre esos factores. Y la ansiedad como tal lo trabajaría el psicólogo clínico. No sé si me dejé entender. Buenísimo. No, buenísimo. Yo creo que clase maestra rápida aquí en 2 minutos y está perfecto porque nos gana el tiempo. Esmeralda nos dice, ¿es verdad que tengo que para estudiar esta carrera tengo que tener, o sea, tengo que hacerlo antes de los 25 años? ¡Wow! Esmeralda Bella, no había escuchado eso, la verdad que no. No, en realidad, no está sujeto a la edad, yo te diría más bien que está en relación con con tus intereses, ¿ah? En mi experiencia personal como docente, he tenido estudiantes muy chiquititos de 16, 17, recién salidos del colegio. Y también personas que han elegido como segunda carrera psicología y tiene 30 años, y entonces estamos contemporáneos, ¿sabes? Somos contemporáneos, y digo, 30 años, no, somos contemporáneos, y bueno, y también de diversos, desde diversos lugares, ¿no? O sea, no solamente me refiero, por ejemplo, monjitas, curas, también, son que han decidido estudiar psicología, no siendo tan jovencitos, y no hay ningún inconveniente. No hay Sí, ningún. totalmente de acuerdo. No, incluso, Karen, permíteme comentarte, tuve la experiencia de que un ex jefe de grande, a 40 y tantos, 40 y largos, se puso a estudiar psicología. O sea, Exacto. que creo que es para todos. En verdad, como tú dijiste en ese momento, me parece correcto, es de acuerdo al interés. Claro. Rino nos pregunta acerca de la psicología infantil y cómo especializarse en este rubro. Ya, acá hay otro punto que Rina ha tocado, interesante, ¿no? Porque tenemos las áreas de especialización clínica, educativa, organizacional, social, comunitaria, forense, deportiva, bueno, es que son las áreas como tal. En el caso de la psicología infantil, puedes estudiarlo desde el área clínica, desde el área educativa y desde el área, por ejemplo, de la excepcionalidad también incluso. Estamos hablando acá de un proceso de desarrollo, de un espacio de desarrollo, o sea, y aquí yo me puedo especializar en niños, en adolescentes, en adulto o adulto mayor, por etapas de vida. Esto sí requiere de un trabajo o como segunda especialización que se estudia una vez que egresamos o como una maestría también podemos trabajar o estudiar, perdón, en psicología infantil, pero estamos hablando acá de etapas de vida. Yo, por ejemplo, puedo ser psicóloga clínica y trabajar con adolescentes y adultos. No trabajo con niños, por ejemplo. Yo no trabajo con niños. Y es muy bueno, parte de mis intereses, ¿no? Tengo colegas que trabajan solo con niños, sino con adultos y adolescentes, y así podemos ir variando de acuerdo a este nivel de interés también que nosotros tengamos, pero eso sí requiere de una especialización de posgrado, después de la carrera. Después de la carrera. Y agarro esta última para poder seguir con los míos, si no se nos va el Wow. tiempo, está volando, porque la vi también un poco parecida más arriba, ¿no? Psicología criminalística.
es un área muy interesante. Está relacionada con la psicología forense, aunque no necesariamente son lo mismo, pero sí están muy relacionadas. En general, la psicología criminalística estudia los perfiles psicológicos de las personas que están en un proceso legal. Ojo que no solamente estamos hablando de la víctima, sino también de la persona que ejerce la violencia, ¿no? Del victimario, de poder analizar este perfil de la persona para poder luego estar en un proceso de juicio, bueno, legal de por medio, ¿no? Nuestra labor aquí en psicología criminalística va más por dar un diagnóstico de esta persona para poder saber si fue consciente, si no fue consciente de lo que hacía, de lo que fuera a pasar en un contexto criminal, ¿no? Sobre muy, muy ligado al tema legal. Hay que saber mucho de aspectos de, por ejemplo, de leyes, de poder contactar con abogados, ¿no? No es una especialidad que se dé en pregrado, sí en posgrado. Esto sí, ustedes lo van a encontrar acá en Perú, hay un par de universidades que sí lo tienen, en el extranjero también van a encontrar diversas opciones, pero siempre en posgrado, porque requiere de una especialización en psicopatología ya más de lleno, ¿no? Más de lleno Más que una específica. y mucho más específica. De acuerdo, de acuerdo. Acá, Karen, tengo un mito que creo que también está muy arraigado en la sociedad, creería yo, y siempre pensamos y sentimos que los psicólogos se interesan mucho en sus pacientes y van a absorber los problemas y de ahí voy a estar, no sé, cargado, yo me voy a poner triste. ¿Cómo se hace para que no sea así? Claro. Bueno, sí hay una característica interesante que quizás no lo podemos encontrar en común en los psicólogos, es este nivel de empatía que nosotros podemos tener, pero no es algo que nos nazca, ojo, ¿eh? O sea, no es algo que, uy, apareció y yo tengo el don. Es algo más bien que se trabaja y reforzamos nosotros en la carrera mucho el trabajo de poder fortalecer la empatía, porque la empatía como tal, ustedes se sorprenderían, que tiene diversos niveles, ¿eh? No solamente sí, siento lo que tú sientes, nada, ¿eh? Es un trabajo mucho más profundo, pero si bien podemos ser empáticos, ¿no? Solemos ser personas solidarias y un poco este servicio, ¿no? Que nosotros brindamos, porque nuestro trabajo va de la mano con el servicio de atención al otro. Eso no significa que tenga que cargarme o absorber los problemas, ¿no? Porque hay un tema laboral también, profesional, y hay un tema personal. Sí, podemos nosotros de repente sentir esa carga de poder atender muchas personas o muchos casos difíciles y que nos puede movilizar y para eso está la terapia y para eso está el acompañamiento y para eso está, por ejemplo, el poder tener personas que nos puedan dar soporte, que nos puedan dar supervisión, que nos puedan dar guía, porque, claro, somos seres humanos, ¿no? Entonces, sí hay una distancia emocional saludable que nosotros mantenemos, por eso te hablaba hace un rato de que no es que yo te dé un consejo, sino te ayudo a que comprendas, por ejemplo, para que tú tomes la responsabilidad de tu decisión. Porque si yo me hago responsable de esa decisión, uy, ¿no? O sea, ahí mi distancia emocional en cero. Puede pasarnos, sobre todo al inicio, puede pasarnos que nos cargamos un poco, nos sensibilizamos con los problemas que vemos y para eso, como te digo, está el apoyo terapéutico que siempre se recomienda. Correcto, ¿no? Ese soporte que es fundamental también para todo profesional en realidad, ¿no? Que siempre es importante. Vamos con el siguiente, si eres psicólogo vas a aprender a no sufrir, no vamos a tener errores, eso sería una extraordinaria idea. Ya quisiera, dime dónde, por favor. No, en realidad, bueno, nosotros somos seres humanos por encima de todo, ¿no? O sea, encima de lo que estemos haciendo, somos seres humanos. Y van a haber momentos en los que nos vamos a equivocar, vamos a sufrir, vamos a tener decepciones, no somos perfectos, ni tenemos que ser perfectos. La diferencia es de que podamos nosotros tener ese conocimiento para poder comprender ese proceso emocional, por ejemplo, de cómo nos sentimos cuando hay algo que me sucede y que obviamente pues me va a afectar, ¿no? Que pueda yo reconocerlo, que pueda tener diversas estrategias, de que pueda yo mirar también y ser más consciente de esto que sucede conmigo y con las personas que están a mi alrededor, pero eso no nos exime de sufrir. El sufrimiento es parte de la vida. Y en realidad si aprendemos a darnos cuenta de que ese sufrimiento nos va a ir guiando también porque nos va dando indicadores, ¿no? Esto de acá no funciona, esto que estás decidiendo no te está ayudando. Entonces más bien aprendemos de que estas emociones nos mueven por algo
y que vamos a poder tomar una decisión al respecto, ¿no? Pero no nos exime tampoco para no enojarnos, por ejemplo, no llorar, no sufrir, no deprimirnos en algún momento, que son situaciones de la naturaleza humana, ¿no? De estar acá. De como tú dices, de nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos, no vamos a andar en modo zen toda la vida. Lo has ido mencionando, pero sí creo que sería importante, Karen, que nos ayudes a saber cómo sé si realmente psicología es para mí. Bien, a ver, claro, nos preguntamos probablemente cómo sé si es que esta es mi carrera, si realmente es lo que a mí me gusta. Veamos que hay un compromiso con el otro. Esto independientemente del área donde yo vaya, porque, por ejemplo, deportiva, ¿no? Pero yo voy a trabajar con equipos, me gusta, me encanta el tema deporte, voy a trabajar con la motivación de los deportistas, excelente. Voy a ir a una empresa, voy a trabajar con otro espacio, ¿no? Algo más de oficina, de repente, no lo sé. En el contexto en donde nosotros vayamos, vamos a estar comprometidos con las personas, ¿no? Con el bienestar del otro, con el bienestar del individuo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, esta vocación de servicio al otro, de poder también tener esta capacidad de análisis, de síntesis, de poder ir descubriendo, mirando, observando, de poder tener esta intención, ¿no? Este interés también de poder detenerme y analizar lo que sucede a mi alrededor. El trabajo en equipo, el promover, el poder hablar con las personas, por ejemplo, que ojo, por favor, no es que, ay, si yo soy tímido, ya fui, entonces, no, porque esas son competencias que se van desarrollando, pero sí me interesa, ¿no? O sea, sí me interesa estar en este constante proceso de enseñanza también a los demás, en el área en el cual nosotros nos desempeñemos. La escucha es muy importante, la escucha activa, que a veces nosotros, sí, yo te escucho. Y también dentro de la carrera enseñamos qué cosa significa la escucha activa, cómo poder comunicarnos con los demás, ser empático, respetuoso, ¿no? Si esto es lo que a mí me caracteriza, no quiere decir de que sea lo máximo en esa situación, pero o el máximo de empatía, ¿no? Porque como les digo, es un camino también a desarrollar. Sin embargo, está esto que nos destaca de la vocación de servicio. Entonces, es lo que nosotros tomamos como base para poder sobre eso trabajar y poder atender a las personas en los diversos contextos, pero de manera ética y responsable, que es lo más importante, ¿no? O sea, las técnicas, las estrategias, yo las puedo aprender, podemos tener un montón de información y la podemos trabajar, y esto va de la mano con mi comportamiento ético, sobre todo, y responsable. Buenísimo. Y hay una pregunta que es importante. Dale. Hay bastantes, digamos, oportunidades, pero ¿por qué UPC? ¿Por qué UPC sería la mejor opción? Bueno, en nosotros, en la carrera, en la universidad, tenemos un sistema de trabajo práctico desde el inicio, pero práctico controlado, ¿no? Que son los espacios de simulación, los laboratorios de simulación. O sea, al inicio, mi primer ciclo, yo no me mando de frente a hablar con una persona. Primero hacemos toda una serie de ejercicios en diversos cursos estratégicos donde hay, por ejemplo, no sé, voy a entrevistar a José, pero José es una persona que viene, es un actor, ¿no? Que viene con un guión y nosotros podemos aquí primero trabajar y practicar porque es un espacio controlado, sobre todo por el docente, que va a ir desarrollando las estrategias para que ya luego, cuando nos toquen hacer las prácticas en contextos reales a partir del sexto ciclo, en los externados, en las intervenciones y luego ya en el curso de rotaciones hacia el final, es que podamos tener ese contacto directo, siempre supervisado también por un docente, porque es importante, como les decía, cuidar este aspecto ético, ¿no? Entonces, estamos nosotros bajo un modelo de inmersión en la práctica, pero primero una práctica controlada y luego una práctica supervisada. Y para ello, pues la práctica controlada contamos con la simulación, los laboratorios, también para poder, los cursos que básicos, ¿no? Que nos van a dar este conocimiento del comportamiento humano y luego ya las prácticas supervisadas hacia adelante. Perfecto. Y este punto es importante. ¿Tengo opciones de salir a estudiar afuera, de hacer alguna pasantía por fuera? ¿Cómo funciona esto? Sí, bueno, nosotros en UPC también hay la experiencia internacional donde se pueden hacer intercambios, ¿no? Por semestres podemos llevar a cursos de otras universidades, como por ejemplo en Estados Unidos, en México, y chicos también de otras universidades vienen, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado por ahí en algún momento dar
algunas clases o algunos exámenes en inglés, ¿no? Poder también trabajar con chicos que vienen, aunque suelen aprender el español de verdad muy, muy rápido. Pero sí, podemos tener esta facilidad y también hay otra modalidad del doble grado, pero acá termino la carrera y luego tengo que estudiar un poquito más, ojo, ¿no? Estudio un tiempo más afuera y obtengo el doble grado profesional para poder ya convalidar todos los temas pues académicos, ¿no? Entonces tenemos esas dos modalidades, intercambio y el doble grado internacional. Para el doble grado internacional sí necesito un tiempo adicional de los 5 años acá y poder obtener esa certificación. Perfecto, perfecto. Karen, nos gana el tiempo y le presento virtualmente a Angie. Angie me va a odiar, pero vamos a seguir con algunas preguntas porque tenemos que responder preguntas del público. ¿Puedo tener dos especialidades? No dentro de la carrera, o sea, en la carrera solamente puedes elegir una porque son los cursos que vas a llegar y tienen que ver con tus créditos básicamente, pero después de que egreses puedes especializarte en lo que tú desees y eres libre de poder llevar los cursos de especialización que gustes, ¿no? Es más, recomendamos siempre que sigan especializándose porque el área es tan amplia, ¿no? Tan compleja también. De acuerdo, de acuerdo. Ahí tenemos una siguiente pregunta de Esmeralda. ¿Puedo estudiar psicología clínica y luego especializarme en criminalística? Claro que sí, o sea, a ver, nosotros salimos como egresados en psicología. Mi bachiller, que es mi grado académico, es bachiller con mención en psicología clínica educativa organizacional, mi licenciatura sale como psicólogo y luego yo puedo especializarme en lo que a mí más me llame la atención y me agrade. No hay ningún inconveniente, usualmente les piden su título universitario, su grado de bachiller, documentos que ustedes los pueden presentar y elegir la verdad del área en la que más les interese. O hace una cosa chiquitita, ¿no? O sea, la verdad es que nos pueden gustar varias cositas, ya en el proceso mismo de aprendizaje de la carrera van a ir descubriendo esas pasiones, ¿no? Esto de dónde me gustaría realmente trabajar, es un proceso, ¿ya? Es un proceso que nos va a tocar transitar en la medida en que experimentemos también las diversas áreas de la carrera. Sí, uno va a ir probando, ¿no? O sea, tienes la opción justamente pregrado, te sirve un poco para eso, ¿no? Exacto. Raúl te pregunta, Karen, ¿qué libros recomiendas para leer de psicología? Un libro básico, así para quien quiera, de Rocío Fernández Ballesteros, que es Evaluación Psicológica. Básico, básico, les va a hablar un poquito de historia de la psicología, de las áreas de la psicología, de qué se hace en cada área. Yo lo recomiendo mucho. Está en internet, lo pueden descargar ustedes libremente. Así se llama Evaluación Psicológica de Rocío Fernández Ballesteros, como para que ustedes tengan una idea muy general de qué se hace en psicología. Buenísimo, buenísimo. Y Tiel nos dice, ¿estudiar psicología me puede ayudar a controlar mis malas reacciones cuando me molesta algo? Estudiarlo y llevar tu terapia también, querida Itiel. O sea, estudiar te va a dar esa capacidad de comprender qué pasa. Y yo te diría que si quieres trabajar más sobre esas reacciones, puedas ir a un terapeuta, a un psicólogo, a un psicoterapeuta. Correcto, siempre buscar la ayuda profesional es lo más importante y que nos pueda resolver. Karen, me parece que nos, creo que te lo pregunté, pero de todas maneras, para poder tenerlo claro, sedes de la carrera, ¿cuántas sedes tenemos hoy en día? ¿Cómo, cómo? ¿No te entendí? ¿Cuántas sedes tenemos hoy Ah, en día de la carrera? sí. Somos multicampus, las 4 sedes, San Miguel, San Isidro, Monterrico y Villa cuentan ya con psicología. Ahí estamos. Somos multicampus. Buenísimo, tenemos. Estamos en todos los campus entonces de la universidad y eso es extraordinario. Karen, se nos ha acabado el tiempo, chicos, nos ha quedado corto. Siempre le digo a producción que nos dé más tiempo, pero nos siguen poniendo ese tiempito. ¿Qué vamos a hacer? Hay que adecuarnos. Karen, ¿qué reflexión final les podrías dejar a todas las personas que nos están viendo? Bueno, elegir una carrera es un proceso de decisión muy personal. Las personas me pueden decir muchas cosas alrededor, mi tío, mi primo, mi amigo, mi enamorado, mi enamorada, en fin, es una decisión personal. Exploren, conversen, si es que hay una carrera en particular que les guste, lean, revisen, busquen diversas fuentes de información antes de poder tomar una decisión. Y sobre todo que los mueva esto, ¿no? O sea, si sienten que realmente aquí me gusta, me imagino haciendo esto, vamos por el camino correcto, ¿no? Vamos por ahí. Las cosas no son perfectas, no tiene que ser 100% bueno y todo me tiene que gustar, ni tampoco son 100% imperfectas. Cada decisión va a tener aspectos positivos y aspectos negativos. Lo importante es que ustedes sean felices.
Buenísimo, Karen. Muchísimas gracias por todos los consejos, por habernos explicado más acerca de la carrera de psicología y haber resuelto algunos mitos que siempre es bueno resolver y reconocer para que los chicos puedan optar por la mejor opción. Me quedo con esta pregunta que me daba Elvis, que me dice, ¿qué modalidad de estudio tiene la universidad? Creo que Elvis, lo que vamos a ver a continuación te va a servir muchísimo, porque no saben, chicos, lo que ha preparado la universidad ahora. Tienes que conocer la libertad UPC. ¿Y sabes qué es la libertad UPC? Que tú puedes estudiar si tú lo decides de forma presencial, si tú lo decides de forma virtual o si tú lo decides incluso puedes tener una versión mixta, o sea, híbrido, clases virtuales, clases presenciales. Es extraordinario lo que tenemos preparado, lo que ha preparado la universidad para todos ustedes. Vamos a ver un video que nos explica un poco más al respecto. Ahora con Libertad UPC puedes elegir cómo estudiar tu carrera y cómo quieres llevar tus cursos sin importar dónde estés. ¿Quieres llevar cursos virtuales? Hazlo. ¿Quieres llevar cursos presenciales? Hazlo. ¿Quieres llevar unos virtuales y otros presenciales? Hazlo. Tú eliges cómo estudiar. El mundo de hoy es diferente. Es momento de dar un paso adelante. Por eso hemos diseñado una nueva manera para que estudies como tú quieras. Con flexibilidad, la más alta calidad académica, nuestra reconocida experiencia digital y la misma exigencia. Libertad UPC. Exígete. Innova UPC. Entonces, ya no tenemos excusas. Oye, que yo estoy en provincia, que yo estoy lejos, que la universidad me queda lejos, a pesar de que tenemos las cuatro sedes, no voy a llegar, no sé qué. Tienes las mejores opciones hoy en día para poder estudiar en UPC. Tienes que conocer más al respecto. Chicos, si hemos llegado hasta acá es porque te interesa realmente. Y además, Karen nos ha ayudado a decidir que efectivamente psicología es nuestra carrera. Si tú ya estás completamente seguro que psicología es la carrera que tú quieres estudiar, te invito a que te quedes al siguiente video, que es un video donde te van a explicar todo el proceso de admisión y qué es lo que tú tienes que hacer para poder incorporarte dentro de la universidad. Y si además te quedas hasta el final, que te recomiendo que te quedes hasta el final, vas a poder entrar a un sorteo. La producción te va a dejar un link al final de ese video en el cual tú vas a poder inscribirte y entrarás al sorteo de, estamos sorteando, creo, si no me equivoco, son tres parlantes a Alexa. Yo que tú me quedo hasta el final para poder inscribirme y tener la posibilidad, pues, de ganarme un parlante Alexa. Así que, pues nada, chicos, vamos con el video de visión y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que pasen una buena tarde. Chao, chao. Hola, chicos. Me imagino que deben estar buscando la carrera que más les apasione y también buscando la universidad que les brinde los mayores beneficios. El día de hoy yo les voy a contar por qué deben elegir UPC. En UPC tenemos cuatro pilares: innovación, exigencia, internacionalidad y deporte. Nosotros tenemos dos modalidades de ingreso. La primera, selección preferente. En selección preferente es para los chicos que han tenido notas promedio de 15 a más o han pertenecido al tercio superior. Esto en los tres últimos años de secundaria, tercero, cuarto y quinto. También tenemos tres grandes beneficios bajo esta modalidad. Uno, es un ingreso directo. Dos, no pagas el derecho de admisión. Y tres, tienes una beca de honor durante tu primer ciclo y renovable para tus ciclos posteriores. Nuestra segunda modalidad es talento general. Y en talento general sí tenemos que realizar un pago de derecho de admisión. Y luego de eso nosotros te vamos a programar una evaluación integral. Pero no se asusten, chicos, no es una evaluación muy fuerte ni nada. Es una evaluación que va a ir directamente a lo que tú estás llevando y cursando en tu quinto año de secundaria. Bueno, chicos, ya conocimos las dos modalidades de ingreso para que ustedes puedan ingresar a UPC. Ahora, ¿qué falta? Ser cachimbo de UPC. ¿Y qué necesitamos para ser cachimbos de UPC? Cuatro documentos. La primera, una foto de tu DNI. Segundo, una foto tamaño carnet. Tercero, es un documento que nos acredite que estás en quinto año de secundaria. Y cuarto, es la primera boleta cancelada y emitida por UPC. Y también, chicos, tengan en cuenta, no es necesario terminar quinto año de secundaria para que ustedes puedan separar su vacante en nuestros cuatro campus.